Claro. Súper bonito está esto, me encanta. Se nota que ha llovido bastante durante este invierno. Y tenemos aquí las super cascadas. ¡Oh! ¡Oh! Perdonadme, pero es que a veces me emociono demasiado porque, bueno, me dejo llevar por esta preciosidad que estamos ahora. Y bueno, pues que me entran muchas ganas de meterme en el agua, de bañarme. Pero bueno, aún tenemos que adentrarnos un poquito más hacia dentro de la montaña, dejar las cositas ahí y luego ya pues a disfrutar mucho, mucho. Bueno, estoy pensando también de por qué esperar pudiéndonos bañar, no sé, así que yo lo que voy a hacer es darle un chapuzón porque no me aguanto. Bueno, me voy a dar un baño porque no me aguanto. No me hace mucha gracia porque no tengo la carcasa y el flotador para la cámara, pero bueno, la voy a sostener bien fuerte para que no se escape y no se resbale, no se vaya a la profundidad como ya me ocurrió el verano pasado, más o menos en una fecha como esta, porque bueno, perdí la GoPro, mi equipo de grabación. Por favor, aún estará sumergido en la superficie, pero bueno, ahora tenemos esta nueva cámara que es increíble, es la nueva GoPro. Y nada, pues la vamos a probar así, chicos. Pues bueno, ya nos hemos metido. Está muy buena el agua, está muy buena el agua, está muy fresca el agua, está muy agua el agua, así que me voy a salir de aquí y me voy al coche. Voy al coche, coche, el coche, ¿dónde está el coche? ¡El coche! Que el coche no está por aquí. ¿Dónde está el coche? ¡Coche! ¿Cucú? ¿No está tampoco por allí? Pues ven. Ay, que tengo que dar la vuelta. Pues ya está. Bueno, que no sé lo que me pasa. Bueno, sí que sé lo que me pasa, pero lo que pasa es que no quiero reconocerlo. Y sinceramente, cuando me he tirado el agua, no sé qué me pasa, que me ha entrado un poco de miedo al no ver el fondo. Y esto es la primera vez que me ocurre a mí tener miedo. ¿Será que me estoy haciendo mayor? ¿Qué?
Bueno, pues ahí tenemos el coche. Ya lo tenemos a la vista. Y bueno, pues vamos a subirnos al cochecito. Vamos a hacer unos metros más para... Me lo pongo aquí, que me vais a ver mejor. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más dentro del bosque. Y a disfrutar. Ahora sí que estamos. Me encanta este sonido cuando cierro la puerta del vehículo, porque esto quiere decir que nos vamos a subir y adentrarnos un poquito más adentro de la montaña. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a disfrutar un poquito más de todo el día por delante. Y bueno, pues ahora mismo son las 12:30 del mediodía. Voy a coger las mochilas, me voy a adentrarme hacia arriba de todo. Y bueno, tengo hoy la suerte de que es lunes y al menos hoy pues no hay casi gente, porque aquí de normal lo que son los fines de semana se llena, se abarrota de personal, de personas, de gente. Y bueno, pues como que no tienen una responsabilidad muy efectiva y afectiva en la naturaleza. Y bueno, pues al menos agradezco mucho pues que las personas que estén ahora en este momento, en este día, pues que sean pocas y que sean agradables. Así que bueno, agradable va a ser todo este transcurso de este día, este vídeo y este todo. Y vamos a seguir, por favor. Bueno, muchas veces no digo las zonas que visito porque, bueno, no me gusta desvelarlo, porque de normal, si ya se llena de gente, de personas, estos espacios naturales, pues cuando más gente lo sepa, pienso yo que más gente va a venir, y cuando más gente va a venir, más descuidado va a estar esto, porque bueno, las personas llevan integrados dentro de ellos mismos, pues eso, la irresponsabilidad allá donde van. Y es el motivo, sinceramente, por el que no digo los lugares que visito. Las personas, evidentemente, que conozcan y hayan estado pues aquí viendo las imágenes, pues seguramente pues que les vaya a sonar, es evidente, ¿no? Pero yo, por mi parte personal, no voy a decir nunca pues los lugares donde voy, porque pienso y opino que cuando más gente visita estos espacios, estos lugares, pues más desmantenido se quedan, ¿no? Y por eso, porque me doy cuenta de que las personas no son muy responsables de cara al medio ambiente, de cara a la naturaleza, pero sí que la naturaleza es muy respetuosa con nosotros y por eso debemos de aprender un montón de ella. Hasta luego. Es uno de mis lugares favoritos.
Bueno, os voy a mostrar. Si no me entra el miedo, a lo mejor salto, pero voy a enseñaros una zona donde saltaba el verano pasado. Y bueno, pues si no tengo miedo, saltaré. Es un poco difícil el salto, porque bueno, ahora lo veréis. I was Cleopatra, I was young and an actress, when you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad, you asked it, as I laid in a black dress, with my father in a casket, I had no plans. Vamos a seguir porque creo que tengo un problema. Es un problema muy bonito y ahora os lo cuento, y es que me tiraría en todas y cada una de los charquitos que hay. Pues eso, me quedaría cada día en uno de ellos. Así que bueno, como que solo tengo un día, voy a decidirme por cuál de ellos me voy a quedar. Y bueno, así que va a ser allí arriba, porque bueno, estoy a la sombra, estoy un poco más resguardado del sol. Igualmente pues hay agua, pero es que me quedarían todos. Me dividiría en muchos Omars para poder estar en todos y cada uno de los charquitos y jacuzzis y piscinas naturales que hay aquí. Así que bueno, vamos a dejar las mochilas. También tengo mucha hambre, así que lo que voy a hacer es a comer un poco y a seguir. The only gifts from my Lord were birth and a divorce, but I've read this script and the costume fits, so I play my part. I was Cleopatra, I was taller than the rafters, but that's all. Silencio de la natura.
habla por sí mismo. Bueno, hay novedades en el vídeo y en la aventura. Bueno, os comento un poco así rápido donde iba a quedarme. Pues bueno, hay una señorita y un señorito, ahí los dos desnudos, y no me apetece molestarlos ya que están en su ambiente. Lo que voy a hacer es adentrarme un poquito más, como me conozco esto, un poquito más para adelante. Pues hay una pocita muy estupenda que es finalmente, creo, porque no lo sé, finalmente a ver si nos podemos quedar allí. Si no hay nadie, pues me quedo yo con vosotros. ¿Has visto que me he encontrado aquí? Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, ahora que ya he decidido dónde me quedo, me voy a comer. Pues bueno, ya hemos comido y antes de que empiece a hacer la digestión, vamos a hacer esto. Vamos a seguir, por favor, porque casi nos dormimos aquí después de comer. Y bueno, ahora mismo son las 3:30, me está haciendo la digestión, estoy muy a gusto aquí. Y nada, no voy a subir más para arriba de la montaña, sino ahora mismo voy a bajar a donde tenía previsto quedarme. Una vez había venido ya aquí. Así que, bueno, vamos a levantar el culito de aquí, porque me quedaría hasta la noche y pasaría la noche de aquí estupendamente. Pero hemos venido a disfrutar de todos los modos posibles y ahora que ya hemos descansado, pues ¿por qué no seguir un poquito con la ruta hacia abajo? Vamos a bajar un poco y nada, a darse un bañito como este, como este.
els teus ulls hi ha una veritat. Diuen que hi som a temps, que mai és tard. Com podria no agradar-me si vist així és infinit el mar? S'estén en aquest viure intens un univers en un badall. Jo vivint dins el miracle vaig saber que eres estiu a dins l'hivern i crec que el secret és que no hi ha secret, que surten fruits si bufes un desig honest. Com podria no agradar-me el que ens surt? Acabat sent papallona fent l'amor als quatre vents, i què hi pot fer si s'enamora de l'altura i no es para a pensar en la caiguda? Veu bellesa tot arreu i així es salva i així es cura. Va enfilant una escala al mur i acabat sent papallona fent l'amor als quatre vents, i què hi pot fer si s'enamora de l'altura i no es para a pensar en la caiguda? Veu bellesa tot arreu i així es salva i així es cura.